Este hombre tiene muchas esposas. Todo el mundo lo sabe. ¿A qué mexicano podría faltarle su segunda mujercita? Pero sucede que Pancho Villa ya va por 50 esposas. Es la bola que corre en Chihuahua. Y de los hijos ni hablar. A él no lo afecta el chusmerío, pero detesta que lo tachen de violador. ¿Alguien conoce a alguna chica que él haya violado? Las mujeres están para ser protegidas, no para ser atacadas. En cada pueblo que invade, ordena cerrar las cantinas y prohíbe la venta de alcohol. Al que viola a una mujer lo fusila. De hecho, su vida de bandolero empezó con la muerte de un hacendado que había violado a su hermana. Pero no fusila mujeres. Si manda a matar a alguna, termina por perdonarla. Eso pasó con la mujer de Juan Vargas, que seguía a su marido disfrazada de soldado. Villa había dispuesto que las soldaderas quedaran en retaguardia, pero la señora no obedeció. ¿Qué sería del ejército insurgente si todas las soldaderas siguieran a sus maridos al frente? Sin embargo, Villa la dejó en libertad. Sin aquellas mujeres, no habría revolución mexicana. En cambio, se muestra más que dispuesto a fusilar prisioneros, según la tradición del país. Cada prisionero liberado es un peligro en potencia. Es la lógica imperante. No hay modo de cuidar prisioneros, mucho menos de alimentarlos. Sin embargo, hay un coronel villista que prefiere soltar a los detenidos. Pero toma sus precauciones. Primero procede a cortarle las orejas. Opina que así ya no significan peligro. Villa, por el contrario, prefiere fusilarlos en hilera para matarlos de a tres con la misma bala. Se justifica diciendo que anda falto de municiones. El método no le funciona, pero si lo critican, pregunta: ¿un balazo a cada uno estaría bien? A los traidores los ahorca con un alambre. Y si alguien retrocede en combate, lo hace matar por la espalda. Pero Villa también puede mostrarse magnánimo, aun cuando lo difamen. Una mujer aseguró que Villa era el papá de su hija, pero él nunca la había visto. Por fin la mujer confesó que el padre del niño era el cura. Villa mandó que lo fusilaran, pero la gente le suplicó que lo perdonara. Villa prometió hacerles el gusto, siempre que el padrecito confesara su falta en público. De modo que el cura se debió poner de rodillas y confesar sus pecados al pueblo. Por si acaso, se lo hicieron repetir varias veces. Alguien dice que en Norteamérica las mujeres ya votan y Villa suelta la carcajada. Le parece un disparate. Opina que una mujer carece de criterio, que no le da la cabeza para pensar por su cuenta, por más gringa que sea. Tampoco admite que las mujeres puedan ser más crueles que un hombre. Llama a su esposa y le dice: anoche agarré a dos traidores que iban a volar el tren. ¿Qué hago con ellos? ¿Los fusilo o los perdono? La señora le toma la mano y se la besa. Yo no sé nada de eso, contesta. No, no, dice Villa. Los dejo a su decisión. Esos tipos querían jodernos. Bueno,
Entonces fusílelos, le contesta su señora. La respuesta sorprende a Villa, que se pasa la tarde parando a cuanta mujer se le cruza para preguntarle si le gustaría votar. Ahora están a las puertas del desierto. No hay agua ni por asomo. Una docena de trenes aguardan sobre la vía, uno detrás de otro. 10.000 hombres acampan alrededor. Pasan jinetes a todo galope, gritando como demonios. Está lleno de mujeres con niños. Un par de soldaderas deambulan en busca de sus maridos. ¿Alguien vio a José Montenegro? ¿Saben algo de Jesús Hernández? Un hombre pasa arrastrando su carabina. Se le ha perdido la mujer que le cocinaba y hace días que no come. Todos se ven andrajosos y hay un muestrario de uniformes. Los mexicanos no tienen apego a los símbolos. Enemigos mortales usan la misma bandera y visten el mismo uniforme que el otro bando. Villa lleva su traje arrugado de siempre. No se lo saca siquiera cuando ayuda a desembarcar los caballos, empujándolos para que bajen del tren. Poca gente tiene zapatos. La mayoría anda en sandalias o en patas, pero a ninguno le faltan dos cartucheras cruzadas sobre su pecho. Este es el verdadero uniforme de los rebeldes. Los periodistas que van con Villa tienen su propio vagón. De madrugada descubren a unas mujeres que cocinan junto a las vías. Ellas les convidan café y conversan en voz baja, pues hay gente que duerme. Tienen poco más de 15 años. Una está amamantando a su bebé. Los cronistas le preguntan cómo vino a dar aquí. Resulta que vivíamos en Pachuca, con Filadelfo, cuenta ella. Llevábamos 8 meses de novios y nuestro primer niño todavía no había nacido. Un día Filadelfo me dijo: hoy salimos de campaña porque asesinaron al presidente. Le pregunté por qué tenía que ir yo también. Y Filadelfo me dijo: ¿quieres que me muera de hambre? ¿Quién me cocinará si no es mi mujer? Así que ensillamos el caballo y tardamos 3 meses en llegar aquí. El niño nació en un desierto como este, pero se murió porque no teníamos agua. Ahora los periodistas van hacia el tren de Villa. Su vagón se limita a unas pocas cuchetas que ocupan Villa y sus oficiales. Este minúsculo espacio es el corazón del ejército rebelde, donde el general delibera con su estado mayor. Villa está en calzoncillos y les pregunta qué quieren. Caballos, quieren los periodistas. Ay, caray, nuestros amigos piden caballos, dice Villa, entre las risotadas de los presentes. Pronto van a querer un auto. ¿Saben ustedes que 1.000 de mis hombres no tienen caballo? ¿Y para qué quieren caballos? Para llegar hasta el frente, dicen los periodistas. No, señor, dice Villa. Ahí hay demasiados tiros. Ustedes sigan en tren. De modo que los cronistas continúan viajando en el vagón de la prensa. La mayoría son gringos. Algunos vienen de confortables salas de prensa. La máxima agitación en sus vidas era correr al teléfono para pasar alguna primicia. Ahora están en medio de una guerra sangrienta que libran los miserables
contra sus antiguos patrones. Es un éxito periodístico. Los lectores devoran los diarios. Los canillitas de Nueva York vocean el nombre de Pancho Villa. Cuando los insurgentes ocupan Juárez, los turistas de un hotelito de Texas, al otro lado de la frontera, se acomodan en la terraza para seguir el combate con sus binoculares de teatro. Es el Hotel del Paso, el único que brinda semejante servicio. Mostrar en vivo la Revolución Mexicana. Si algo apasiona a los gringos, es ver a los mexicanos matándose entre sí. Detrás de los periodistas llegan los camarógrafos. Villa ha firmado contrato con una productora neoyorquina para filmar una cinta, a cambio de un porcentaje en la taquilla. Es un sello importante que estrenará películas legendarias. Se dice que Villa es capaz de postergar un ataque si no llegaron los camarógrafos. Tiene pasión por el cine. Después del helado de crema, nada disfruta tanto como una buena película. El interés de los gringos por Villa se multiplica cuando los insurgentes atacan Columbus, un poblado de los Estados Unidos. Villa quiere humillarlos. Sus hombres transponen la cerca, saquean el pueblo y vuelven a su país, dejando muertos por ambos bandos. Para los norteamericanos ha llegado la hora del castigo. Las tropas del general Pershing entran a México, pero nunca encuentran a Villa. La pesada caballería yanqui no puede contra aquellos jinetes diabólicos que galopan semanas enteras con un poco de carne seca y algunas tortillas encima. Pershing apenas avanza 6 leguas al día, un trecho que las soldaderas de Villa podrían hacer a pie. Encima, el mexicano, montado en burro y disfrazado de mendigo, se permite visitar escondidas el campamento de Pershing. Pero los peores enemigos de Villa son los terratenientes y el ejército mexicano. Villa confisca las grandes haciendas, fusila alcaldes y jueces, expropia mineras y bancos, deja en libertad a los presos, despluma a los millonarios y obliga a los comerciantes que distribuyan comida al pueblo. Nunca roba para él. Todo lo recaudado va al ejército insurgente. Jamás alcanzan las municiones, ni los trenes, ni las tortillas. Los revolucionarios se la pasan buscando recursos adicionales. En Ciudad Juárez reciben fondos del juego y los prostíbulos. Tienen su parte en las peleas de gallos, el boxeo y las corridas de toros, pero no participan del narcotráfico. Entretanto, sus agentes financieros se la pasan en Wall Street gestionando créditos. Uno de ellos se roba la plata y compra opulentas mansiones en Hollywood. Villa tiene apoyo popular. Millares de mujeres y niños contrabandean municiones y armas a través del río Bravo. En situaciones difíciles, las soldaderas empuñan las carabinas y disparan desde los trenes. Cuando los federales atacan una plaza insurgente, el apoyo se intensifica. Las prostitutas llevan pan y café a los combatientes y hasta los viejos acarrean armas y balas. Es su hora de gloria. Parece que nada podrá detenerlo. Todo México se estremece al grito de Viva Villa. Si le refriegan su pasado de bandido, Villa solo comenta: están muy equivocados. Los verdaderos bandidos son los que mandan aquí. Comparado con esa gente, yo soy un auténtico caballero.